Bienvenidos a este vídeo, donde vamos a ver cómo puedes conseguir un diseñador de aplicaciones móvil de la forma más profesional posible. Este vídeo está pensado para que puedas encontrar un diseñador totalmente profesional y sin gastar mucho dinero. Una forma de poder encontrar profesionales para conseguir aquel diseño que tienes en la cabeza, sin tener que pagar un precio desorbitado. Lo que veremos a continuación es perfecto si estás buscando un diseño profesional sin necesidad de que sepas diseñar o tengas experiencia previa en diseño. Para ello, vamos a usar la plataforma de Fiverr, que nos permite conectar con profesionales de cualquier lugar para conseguir el diseño perfecto. Si nunca has usado Fiverr anteriormente, en la descripción vas a poder encontrar un enlace para seguir los pasos que ahora veremos. Lo primero es iniciar sesión en nuestra cuenta de Fiverr y una vez dentro, ir al buscador. Aquí buscaremos lo que necesitamos. En este caso, un diseñador de aplicaciones móvil, y pulsamos en buscar. Un truco, si en español no encontramos ningún resultado, es buscarlo en inglés para encontrar más resultados. También, la propia plataforma de Fiverr nos permite filtrar por diferentes tipos de servicios y encontrar el diseñador que necesitas. Una vez nos aparecen los resultados, es momento de elegir la mejor opción. Para ello, pulsaremos encima de aquellos que nos interese para leer más información. Dentro encontraremos una ficha con toda la información sobre esa persona, como el precio, su experiencia y reviews de otros usuarios. Si bajamos, veremos los diferentes packs comparados y lo que ofrece en cada uno de ellos. Puede sonar obvio, pero es bastante importante fijarte en las reviews para asegurarte que va a realizar bien aquello que necesitas, como su experiencia previa y lo que dicen las reviews de esa persona. Además de intentar buscar a alguien con experiencia previa realizando diseños. Un consejo antes de ir y encargar un pedido es contactar con la persona y comentarle lo que necesitas. En caso de un diseño, aspectos como qué tipo de diseño y enfoque quieres y medidas y tamaño de los archivos. Esto te puede servir para ayudarte a conseguir un mejor precio y asegurarte de que va a realizar tu trabajo. Sobre todo es interesante si necesitas diferentes diseños, donde en muchos casos no vas a poder encontrar un pack disponible. Más bien tendrás que hablar por privado para acordar un precio. También, si necesitas el diseño con urgencia, muchas veces vas a poder pagar un extra para que realice tu trabajo primero y tenerlo cuanto antes. El precio depende de cada persona y es cuestión de preguntar. Si no te urge, no hace falta que pagues extra por el servicio. Ten en cuenta que pueden ofrecerte un servicio personalizado, donde se acuerda el precio y las condiciones. Por lo que, muchas veces, los diferentes packs de precios que aparecen sirven solo como una estimación. Una vez recibes la oferta o estés seguro de contratar un pack, simplemente pulsa en el botón verde con el precio. Aquí verás la información del pedido que vas a solicitar. Seguimos con continuar con el pago. Confirmamos y pagamos. Puedes pagar con diferentes formas, aunque la más práctica es con la tarjeta de crédito. Una vez realizado el pago, es muy importante incluir toda la información que necesita la persona, ya sea el formato, el tamaño que necesites los archivos y todos aquellos detalles que creas necesario para que pueda hacer el trabajo de la mejor forma posible. Una vez hayas incluido toda la información, solo hará falta esperar a que se ponga manos a la obra. En pedidos vas a poder encontrar toda la información acerca de tu pedido y cómo avanza. En caso de que tengas cualquier duda o la persona tenga cualquier problema, siempre puedes contactar a través de los mensajes de Fiverr. Una vez hayas terminado el trabajo, vas a ver que has realizado la entrega y podrás revisar que esté todo correcto antes de aprobar el pedido. La entrega puede ser en diferentes formatos, depende ya de cada uno y su forma de trabajar. Si hay cualquier problema, puedes pedir que lo arregle o mejore en caso de que no estés conforme con el resultado final. Si no consigues llegar a un acuerdo con la persona, recuerda que Fiverr puede ayudarte si no te han prestado el servicio que debían de forma correcta y devolverte el dinero. Esto da mucha seguridad para evitar que te ofrezcan un mal servicio. Por último, mencionar que es muy importante elegir a la persona correcta para estar satisfecho con el trabajo. Si sigues las recomendaciones que hemos comentado anteriormente, estoy seguro que vas a poder encontrar a alguien que supere tus expectativas. Si aún no has probado Fiverr, puedes hacerlo con el enlace que encontrarás en la descripción. Ahora es tu turno para conseguir el mejor diseñador posible, gracias a los profesionales de Fiverr.